Yo me doy cue si quieres. Ok. Por acá, de nuevo en DGSTV, presumiendo a nuestros alumnos. Y es que la verdad es que se llevan todos los premios. Yo no sé cómo le hacen estos niños. En mi época era, sí había concursos, siempre ha habido concursos, ¿verdad? Pero era bien difícil ganarlos. Y siempre había mucha competencia. Y bueno, pues estos chicos vienen a presumirnos, no solo sus premios, vienen a presumirnos su escuela. Y quiero primero presentarlos y que nos comiencen a hablar de la Escuela Secundaria Técnica número 67. De este lado, bueno, bravo, un aplauso. Eso se llama ánimo. Muy bien, tengo de este lado a Ana Victoria. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Yo soy Ana Victoria Medina Morales. Y vengo de la técnica 67, curso el segundo grado. Segundo grado, no más, ¿eh? Stephanie, ¿cómo estás? Hola, yo soy Stephanie, curso el tercer grado. De tercero, muy bien, ya me noten los más. Tengo a Jennifer. Hola, de este soy lado. Jennifer y pues yo también curso el tercer grado de secundaria, la mejor secundaria. Aguas, porque allá tenemos otra mejor secundaria, que acaba de estar aquí. Todas las secundarias técnicas son las mejor secundarias. Muy bien, de este lado, José Francisco, ¿cómo estás? Hola, bien. Yo soy José Francisco y curso el segundo grado. Muy bien, Jocabed, hola. Hola, yo soy Jocabed y curso el tercer grado. Bravo. Chicos, bravo. Déjenme decirles que para mí es un gusto, ya son chicos conocidos aquí en DGSTV, han estado ya en muchos programas, por la cantidad de premios que han ganado, y nosotros los conocimos cuando estaban en primer año, cuando tenían mucho miedo de salir en las cámaras, cuando les daba pena, y ahorita nos van a contar, se volvieron internacionales, nada más. Bien, chicos, ¿en dónde está la técnica 67? Cuéntenos. ¿Quién nos dice, Jocabé? Pues está a un costado del Estadio Azteca, entre San Alejandro y San Jorge. Desde, son aguilillas. No nos metamos en polémica, son chicos. Sí, son los de la 109, son aguilas. Son niños, todos son niños. Estamos hablando de una secundaria que está en una zona. ¿Cómo es la zona en donde vive? ¿Estefanía o a ver, Francisco? Es una zona rocosa, de hecho por eso viene el nombre del Pedregal de Santa Úrsula, porque es piedra volcánica. Es la erupción del, ¿qué es el volcán? El Xitle, ¿no? Ajá, volcán Xitle. Y entonces, bueno, ¿eso qué, cómo afecta a su comunidad? ¿Qué implica que sea un suelo rocoso? Bueno, más que perjudicarla, más bien la beneficia, porque la piedra volcánica tiene muchos muchos usos, entre ellos es que tiene muchos minerales, como ya habíamos explicado antes, que hacen el cultivo de plantas que sea más fácil. También incluso nos estaban explicando que con esto de los temblores, aquí en la zona de las piedras volcánicas no se siente tanto. ¿Allá no absorbe? ¿Tiembla? Sí tiembla, pero no se siente. Vámonos para allá. Vamos. Tiembla, pero muy poco. Se siente menos, ¿verdad? Porque es muy firme, Ana. Sí, porque entre las piedras, como tienen agujeros, pues ahí se van todas las ondas de los temblores y pues allá no se siente tanto. Los amortigua, vámonos para las 67 un rato. No saben cómo se siente aquí en el cuarto piso, ¿verdad? Ya no, ¿verdad? Bueno, ¿cómo son sus compañeros allá? ¿Cómo ustedes podrían decir, mis compañeros son buena onda o son muy callados? O cómo, díganos, platíquenos. ¿Jocabed o de este lado acá? ¿Jocabed? Pues son muy buenos porque, por decir, cuando fueron a la Artántida, todos ayudamos a sembrar o a reforestar y cosas así. Acabas, somos muy unidos. Claro, acabas de decir algo bien importante. Fueron a la Antártida, y para los que no saben todavía, después de un año casi, ¿por qué se fueron a la Antártida? Fanny. Pues hicimos un proyecto ecológico en el cual sembramos plantas comestibles, de medicinales y de ornato. En este suelo, pero no estaba en condiciones de sembrarse, ¿o sí? No. ¿Por qué? Es que estaban las áreas muy descuidadas, entonces les dimos un tratamiento limpiándolas
y ya están ahora muy, muy verdes. A ver, me están corrigiendo, ¿qué dije? ¿Antártida? Es Antártica. Es Antártica. Discúlpeme usted, disculpa pública, es la Antártica, ajá, perdón. Y ahora ya son áreas verdes donde ya tenemos plantas y todo. Pero bueno, nos estaban platicando cuando vinieron inclusive antes de ganar el premio, vinieron a platicarnos que estaban muy sucios estos terrenos, no había mucha basura. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo la comunidad? No solamente los chicos que son líderes del proyecto, sino que convocaron a toda la comunidad para trabajar esto, ¿no? ¿Qué hicieron? Se supone que el proyecto tiene que ser un proyecto sustentable en el cual no tenemos que maltratar a la naturaleza. Entonces, todo lo que sacamos, que era cosas verdes, lo hicimos en una composta y lo que no, pues lo dimos al camión de la basura. ¿Y qué sacaron de allí? Había hasta cosas medio raras, ¿no, Ana? Bueno, pues sacamos rábanos, zanahorias, epazote, betabel. Fueron muchas plantas que nos sirvieron para nosotros y, como dijo Fanny, es un proyecto sustentable que sacamos del medio ambiente algo para nosotros sin dañarlo. Oye, pero no sembraron eso nada más porque se les antojó, tenía una razón de ser, ¿no? Sí. ¿Por qué? A ver, ¿quién nos platica? Paco. Bueno, sembramos esto porque principalmente eran medicinales, estaban casi las tres camas llenas de... La mayoría eran medicinales, entonces era para el bien de la comunidad, para que la comunidad aprendiera a hacer sus camas productivas y así ellas cultivaran su propio alimento. Wow. ¿Todo esto se puede hacer en cualquier parte? ¿En cualquier escuela, en cualquier casa? ¿Podemos hacer estas camas productivas? Sí, Jennifer, platícanos. Bueno, siempre y cuando tengamos pues los pasos necesarios, los materiales y que tengamos el cuidado, todo va a salir bien. Hablando de eso, las camas productivas se pueden hacer, bueno, pues, en cualquier lugar, siempre y cuando, pues, insisto, tengan los... ¿Cómo lo hicieron en su escuela? ¿Cuál es el proceso para hacer una cama productiva? Bueno, pues, primero es limpiar el área, luego es reforestar y muchas cosas más, muchos pasos. Y... Sí, mejor. Es que no todos ustedes estuvieron como líderes de este proyecto. No. ¿Quiénes se fueron a la Antártida? Antártica. Paco, Ana y Stephanie. Hay otros chicos que no están ahorita en este proyecto, sí. ¿Verdad? ¿Cómo hacemos una cama productiva, Stephanie? Primero se limpia el área con lo que vamos a hacer. Luego se sacan 30 centímetros de tierra, evitando sacar todas las piedras, bueno, todo lo que tiene ahí abajo, que a veces tiene basura, para que también se afloje un poco la tierra. Luego se sacan otros 30 centímetros y se revuelve con otra tierra o con composta para ya tener el suelo fértil para poder cultivar. Y bueno, ¿todo esto lo hicieron a lo largo de cuánto tiempo, Paco? Bueno, Stephanie, se me hace que es la que siempre está en el salón. Sí. Yo. No. A ver, Stephanie. Empezamos de marzo aproximadamente y como para diciembre ya nos habían dicho que ya éramos ganadores. Wow, ¿nos ibas a comentar algo, Paco? Sí, que no solamente se podía sembrar de esta forma, de hecho hay incluso, usamos dos formas, una que era la aeróbica, que necesita aire y se tiene que renovar constantemente la composta. Constantemente. Luego para hacer las camas productivas, las hicimos biointensivas para que interactúen unas contra otras plantas, porque se ayudaban mutuamente. Las ornato eran precisamente para que su olor eliminara algunos tipos de plaga. Y sí, sí funcionó. De hecho, hicimos nopaleras y como no teníamos mucho espacio, usamos una siembra que se llama siembra de perímetro, que es para sembrar en las orillas de las piedras volcánicas y así aprovechen mejor el espacio. Estoy impresionada, hasta tartamudeo de lo impresionada que estoy. ¿Cómo manejan los términos? ¿Cómo manejan los procesos? Y por eso ganaron. ¿Qué se ganaron? A ver, chicos, díganos. ¿Ana? Bueno, pues este concurso se trataba de que pues nosotros tendríamos que tener tres etapas del proyecto, que era la primera, empezar a limpiar, y que también el propósito era más que nada que la comunidad se integrara, que todos estuviéramos juntos y que nos apoyáramos mutuamente.
También, bueno, esa fue la primera etapa, que fue que se fueran juntando más la comunidad. Después, ya fue cuando teníamos que sacar producto de lo que teníamos, como sacamos los rábanos, la zanahoria, el betabel. Hicimos una ensalada con eso. También hay una planta que es medicinal, que es el cedrón, y con eso hicimos un té. Y se fueron a la Antártica. Pero es, Paco también es de yo. Sí, luego me surgen ideas. Cuéntame, hablando de recetas, siempre, todo el tiempo. Aprendimos también una receta que es sabía muy rico, que era la salsa de trébol. Usamos los tréboles. Salsa de trébol. A ver, anótenle por ahí. ¿Cómo es eso? Pues es como si hicieras una salsa normal. Nada más le agregas el trébol y sabe acidito. No pica tanto. ¿Cómo sabemos? ¿Es trébol de tres o de cuatro hojas? No importa. No importa. No, no, con tal de que sea trébol. No, ¿verdad? ¿Y quién les sugirió esa receta o ustedes? No, por lo mismo de que estábamos limpiando las áreas, pues los compañeros y toda la comunidad, de hecho, creo que un compañero, su abuelo, no, un familiar era se dedicaba al campo. Entonces él nos dijo que podíamos hacer una salsa con estos tréboles. Sí, el trébol, ¿verdad? Que sabe rico. Uh-huh. Sí, yo sí lo he probado, déjenme decir, es que sabe acidito, así rico, rico. Así como limoncito, ¿verdad? Ajá. Así, bien padre. Bueno, pero déjenme presumirles de que no es el único premio que han obtenido. Tienen otros premios, por aquí me estaban diciendo de otros premios, Jocabet. Bueno, pues nosotros también concursamos en el cortometraje. El cortometraje era de adicciones. No ganamos, pero bueno, a la vez sí ganamos y a la vez no, porque ganamos muchas experiencias. Por supuesto, ese y también, bueno, nos invitaron a que fuéramos a invitar al cortometraje, bueno, en la universidad. Entonces, wow, no, nada más. Nada más. ¿De qué era su cortometraje? De adicciones. ¿Pero cuál era el tema? Platícame rápido de qué se bueno, trataba. Bueno, pues era de todos los tipos de adicciones. Habían muchas drogas, bueno. ¿Cuántos estuvieron en el equipo? Fuimos 5. ¿Y ya habían hecho antes un corto? No, era la primera vez. ¿Quién los asesoró? Mi maestra Viridiana. Su maestra Viridiana, pues felicidades a la maestra también, ¡bravo! Fíjense que es bien importante lo que nos dijo Jocabet, porque a veces decimos, ¡ay, no ganamos nada! Y no es cierto. Todos estos eventos, todos estos certámenes se hacen para promover la conciencia, ¿verdad? Sobre sí. Estos asuntos, en este caso de las adicciones. Tienen, estoy de este lado. ¿Tienen ustedes otros premios, otros concursos en los que participaron, Ana? Sí, también tenemos los de la banda de guerra, que tienen 28 campeonatos en generales, wow. 5 campeonatos contra universidades que han ganado, también tienen 2 terceros lugares contra técnicas. ¿Tú estás en la banda de guerra? No, nosotros no. Algunos bueno, ya sería sí. Mucho, ¿verdad? que está en todos lados, pero ¿cómo cuántos integrantes son de esa banda? Demasiado. Son demasiados. Una banda de guerra es muy grande, ¿verdad? Harto, harto alumno, dice Miri. Y bueno, ¿cómo le hacen, digamos, para hacer todas estas cosas y no descuidar sus actividades académicas, para no reprobar materias o para hacer tareas y todo esto? ¿Quién me puede platicar? Paco. Bueno, cuando estuvimos en el proyecto, comúnmente nos poníamos de acuerdo con nuestros compañeros y nos pasaban los apuntes que nosotros perdimos por haber estado en el proyecto, entonces los teníamos que hacer rápido en la noche para que nos lo calificaran el día siguiente. Y hacían todo eso y se desvelaban. A veces, Ana. Bueno, incluso nos hablamos con los maestros para que nos dieran permiso de no entrar a sus clases, pero sí entregarle los cuadernos, claro, y los apuntes y los proyectos que nos dejaban ellos también. Porque, por decir, hay algunas materias que nos dejan hacer proyectos por bimestre y, claro, y teníamos que entregarlos. Sí, por supuesto. ¿En qué otros eventos han participado? ¿Qué más nos pueden comentar? A ver, Jennifer. Bueno, pues fue hace poco que unos empresarios de Bolivia vinieron aquí en Gran Sur y pues fuimos a un parque
y ya también la escolta que fue matutina y vespertina, fuimos a ese lugar y fue una experiencia maravillosa, el simple hecho de convivir con nuevas personas. Nosotros en especial que fuimos el turno vespertino, que fue la escolta, cargamos la bandera de Bolivia y los del turno matutino cargaron la bandera de México. Pero el orgullo de estar ahí es muy grande porque es una sensación muy bonita representar la escuela y representar nuestro país frente a unas personas que son de otro lugar, ¿no? A veces nos impresionamos, ¿no? Cuando dicen, vienen de otro país y decimos, wow, han de ser como marcianos de cuatro ojos. Pero la verdad es que sí es cierto, decir, somos mexicanos y estamos representando a nuestro país y tenemos la bandera y entonces seguramente ya cantan el himno nacional con más gusto, ¿cierto o no? Porque seguramente hay muchos chicos que me están viendo cuando sale la ceremonia y están así como que les da pena. Pero ¿cierto o no, chicos, que fueron a la Antártica? Sí. Hasta con más gusto cantan el himno. Es que es un orgullo más bien representar o llevar la bandera de México a otro país y que se te llega gente y te pregunta, ¿tú eres de México? Wow. O cosas así, entonces sí es un orgullo. Ana. Bueno, también lo que es un orgullo es que seamos de escuelas secundarias técnicas. ¡Eso! ¡Eso es todo! Paco, ibas a comer, ¿no? ¿Ahora no? Bueno, ahora no le surge. Bueno, cada quien le surgen ideas de diferente manera, ¿verdad? Bueno, eso es lo que caracteriza a nuestros alumnos de escuelas secundarias técnicas. ¿Dónde estoy? ¿Aquí o allá? Ya no sé dónde estoy, mire. Ok, allá. Ok, porque estos chicos con iniciativa, con compromiso, con mucho entusiasmo, están en todos los planteles y para nosotros es un orgullo tener a las 67 hoy en DGSTV. Queremos saludar a quienes están por ahí en nuestro chat, mi querida Ceci. Susi, pues aquí en el chat, al parecer ya se me durmieron, no sé qué pasó. ¿Sabes que tenemos este examen hoy para los nuevos alumnos que entran a primer grado? Ah, con andan razón, bien ocupados con nuestros compañeros. Híjole, ya decía yo, porque de verdad está súper interesante el tema de los chicos y como dices tú, sobre todo, ¿cómo tratan este tema ya con tanta familiaridad? No les cuesta trabajo ni los términos, nada. Están perfectamente acoplados con todos sus temas. Y aparte, déjame decirte, Susi, que bueno, a mí me tocó estar con ellos en una convivencia que se hizo en el Auditorio Nacional, en el que Carla Willock los llevó a ver al Cascanueces. ¡Ah, qué bonito! Y fui testigo del abanderamiento en ese momento. ¡Qué emoción! Pasaron la bandera de los chicos que habían ido el año anterior. Se también de secundarias ellos. Técnicas. Por supuesto, ¿hay otras? ¿Hay otras? No, no hay. Y la verdad es que para mí también es un orgullo pertenecer aquí al sistema y trabajar con chicos como ustedes, porque de verdad se nota esa garra, esa entrega. No les da miedo nada. Todo el tiempo están propositivos, activos. Se les ocurren ideas, como acá el como buen Paco. De repente, ¿no? Fluye y se dejan fluir. Y pues, felicidades chicos, y es de verdad un honor para nosotros tenerlos aquí. Bravo, bravo. Ya como para terminar nuestro programa, chicos, ¿qué falta? Me dice que ¿qué nos falta todavía, Paco? El coro de la escuela. Adelante. Fue a participar en interpretación del himno nacional y obtuvieron primer lugar en nivel zona y wow. Segundo en nacional, creo, ¿sí, no? El turno matutino. De todos modos distrital, son perdón. 67, ¿cierto o no? Matutino vespertino. Orgullosamente. A ver, por acá el apuntador les está dando indicaciones. ¿Qué más ganaron? ¿Qué más ganaron, chicas? En teatro, Jocabé. Bueno, mañana es la final del teatro. Wow, ¿van a participar en teatro? Sí. Qué nervios, ¿no? ¿En un rally también? Sí, real. En un rally barba, no, en un rally, mini rally. Sí, el nombre es el Rally Latinoamericano de Escuelas Sustentables, ¿sí, no? Sí. Muy bien, sí. Pues toda la mejor vibra para ustedes. Suerte no les deseo porque suerte es para los que no se preparan. Les deseo mucho éxito.
mucho, mucho éxito a las 67 en este evento sobre teatro. Y la verdad es que la formación en secundarias técnicas es integral. Dense cuenta, educación sustentable, teatro, banda de guerra, coros, ¿sí? Además sacan buenas calificaciones y son guapos. Muy bien, chicos, ahora ya no tienen más que agregar. Mandamos saludos a su escuela. Saludos, Ana. Un saludo a la directora que no nos puede escuchar ahorita por los exámenes. Maestra Tere, claro. Pero pues, un saludo también para saludos toda la escuela. Saludos a la maestra Tere, a toda la escuela. Oh, Stephanie. Ya. Pues un saludo a todos los que nos están viendo, a nuestra escuela y a mi familia que seguramente también me está observando. Muy bien. Jennifer. Pues un saludo a todos y también a los que acaban de terminar su examen, yo creo. Sí. Sí, mucho éxito, pobrecitos. Y que se acuerdan ustedes, ¿verdad? Cuando hicieron examen. Porque mi hermana ahorita lo está haciendo. Ya lo acabó, creo. Muy bien, pues es todo un privilegio quedarse en una escuela secundaria técnica. Paco, saludos. Un saludo a todos los maestros que están ahorita en el examen. Están viendo los exámenes, que de seguro no nos están viendo, pero saludos. Los verán después. Programa grabado, por supuesto. Jocabet, saludos a quién. Un saludo a la maestra Lupita de historia. Hola, maestra Lupita. Y a Viridiana. Y a la maestra Viri también, saludos, que están aquí bien lejos. A Viri y a la maestra que siempre nos han apoyado. Y a su maestra Cantomi. A la maestra Cantomi también, que fue su asesora en el proyecto sustentable. Bien, chicos, pues terminamos nuestro programa, este programa, pero tenemos todavía más aquí en DGSTV. No se vayan. Mi nombre es Susana Argueta, regresamos rapidísimo. Ya saben que DGSTV te ve aprendiendo. Bye.